Ariel Hernández. Mi nombre completo es Basilio Mazur Cuba. Mi nombre es Pablo Nicolás Maureira. Soy encargado de control de calidad. Y mi cargo en la empresa es jefe de producción. Soy operario de la empresa. Llevo 14 años en la empresa. Y yo tengo ya cumplidos 28 años en la compañía. Yo en la empresa estoy hace un año y medio. La compañía acá en San Luis se llama Altec San Luis Sociedad Anónima y está desde el año 83. Hacemos desde envases para enjuagues bucales, para sal, para aceites comestibles, para perfumes, para limón, para, bueno, muchas cosas. Altec, en realidad es una palabra compuesta y significa alta tecnología. Esa fue la idea de los propietarios desde el arranque, de que siempre se mantuviera como una empresa de vanguardia con alta tecnología. Y de hecho, doy fe de que hasta el presente ha ido evolucionando junto con la tecnología y tenemos precisamente máquinas de producción que son de alta prestación, de alta tecnología a nivel mundial. La fábrica está en el Parque Industrial Norte, en que está ubicado en la ciudad de San Luis, y la empresa se ubica en calle 3 y 103. Altec San Luis tiene aproximadamente 40 empleados. Hay épocas que hemos tenido algunos más, a veces un poquito menos, pero es aproximadamente 40 y 50 empleados, es nuestra planta, nuestro staff prácticamente permanente. Nosotros acá en San Luis contamos con un gerente de planta, después tenemos nuestros encargados de producción, hay un encargado de producción tanto en la línea de PET como en la línea de polietileno, tenemos mantenimiento, tenemos la zona de logística, la zona administrativa y bueno, después la parte de producción y la parte de calidad, el de laboratorio de calidad. La verdad que la posición de Altec San Luis en la ciudad de San Luis podríamos decir que es estratégica, porque se relaciona muy bien con los productos que fabrica. De hecho, nosotros tenemos gran parte del mercado de nuestra producción está en San Luis y en zonas aledañas. Tenemos clientes muy importantes en Villa Mercedes, en Justo Arac. Nosotros somos frasco que el puntano en sí lo consume, como un frasco de Colgate, un montón de cosas. Y también tenemos clientes muy importantes en Mendoza, en San Juan, La Rioja, al punto que se volvió un lugar estratégico y en la parte de lo que tiene que ver con las aceitunas, ¿no es cierto?, que tiene mayoritariamente producción en Cuyo, Altec San Luis es una empresa líder en la provisión de tambores para aceitunas. La materia prima PET, en realidad, como tantos otros plásticos, es una sigla. El PET básicamente es poliéster. El proceso de producción de los envases PET, contamos con dos diferentes procesos bien definidos. Tenemos envases de una etapa y envases de dos etapas. Los envases de dos etapas son los que ingresan a la máquina, a una máquina que ya tienen una forma que se ha hecho con otra máquina, lo que nosotros le denominamos la preforma. Esa preforma se hace en otra máquina y acá, en esa máquina en sí, se sopla nada más. Esos son envases de dos etapas. Se necesita una primera preforma para luego realizar el envase ya definido.
y los envases de una etapa, las máquinas de una etapa, hacen todo. Reciben la materia prima, ingresan a la tolva de secado, la materia prima lleva un secado de aproximadamente 4 horas, entran en una inyectora alrededor de los 280, 300 grados. Se inyecta en un molde de inyección donde se realiza la preforma, que se llama, que esa es una primera estación de la máquina. Pasa a una segunda estación, que es la estación de soplado. Ahí gira nuevamente la máquina y en la tercera estación vendría siendo, es donde expulsa el envase ya listo, ya sea a los a ordenadores automáticos o a la, para ordenarlo en su, según el paletizado que tenga cada producto. Cuando veo el producto en el mercado, que de eso mi señora dice que yo soy un fanático de Altec, porque yo, es imposible que vaya al supermercado y no busque los envases que fabricamos nosotros, y también miro los otros, ¿no es cierto? Y por una cuestión lógica y natural comparo, ¿no es cierto? Yo me siento muy orgulloso de la empresa en la que trabajo y me siento sumamente orgulloso de los envases que hacemos, ¿sí? Entonces, mirar la calidad de los envases que nosotros estamos entregando al mercado a través de nuestros clientes, realmente es inevitable sentir ese orgullo natural, sano, ¿no es cierto? Y de saber que uno es parte de ese esfuerzo. Yo siempre voy con mi señora y póngale, hace poco hicimos un envase nuevo de edulcorante y le digo, mirá, le digo, este envase lo hicimos nosotros y en cada envase nosotros tenemos un fondo, dice el nombre de la empresa. Mirá, este es envase nuestro. Nosotros cuando vemos un producto nuestro en el supermercado ya somos obsesivos de los envases de las botellas. Vamos, lo miramos, lo revisamos, vemos las botellas de la competencia. Cuando uno va al supermercado, mi señora me dice, ¿qué haces mirando ahí? Me pongo a mirarle el fondo a los envases, a ver de quién son, quién lo diseñó. Eso ya uno es por costumbre, que lo hace todos los días acá, está permanentemente mirando envases. Altec es una compañía bien insertada en San Luis. Podríamos decir que es una empresa puntana. Nosotros acá en Altec San Luis la sentimos así. Entonces, hemos hecho una apuesta muy fuerte, creo que la empresa ha hecho una apuesta muy fuerte y nosotros siempre decimos de San Luis al país. Nosotros cuando hablamos siempre decimos de San Luis al país, más allá de que están las otras empresas, Altec San Luis está posicionado, digamos, en el corazón de Cuyo. Y nosotros nos sentimos parte de ese corazón que late con esfuerzo y con sacrificio en pos de hacer de San Luis también una provincia grande.